todavía sufría las consecuencias de la crisis asiática. En ese tiempo la crisis asiática igual caló súper hondo acá en la región. Entonces muchos trabajadores salían a la calle a alegar, ¿cachai? Y también los estudiantes, las primeras protestas de los estudiantes también fueron en esos años. Entonces, claro, el tema de Sobaco nació justamente por eso, porque a veces uno siendo testigo de todo eso, sabiendo de las injusticias que a veces existen en la sociedad, uno tiene ganas muchas veces de expresar todo eso, ¿cachai? Entonces, claro, hay gente que lo expresa a través de la música, ¿cachai? Hay gente que lo expresa a través de las molotov, ¿no? Hay gente que lo expresa a través del arte, y yo quise hacer un cómic. Y así fue como nació el personaje, fue un día de clase, dibujando en un cuaderno, de pronto nació este personaje, como criticando, y como que lo más curioso era que mis compañeros de curso todos se reían de él, y yo no encontraba ningún chiste, pues. Entonces como que ahí dije, ahí está el personaje. De forma autogestionada es lo mejor que uno puede hacer, porque uno no depende de nadie. Lo mejor de trabajar de manera autogestionada es que no depende de nadie. Yo creo que a ustedes les pasa lo mismo con Metiendo Ruido. Ustedes trabajan y ustedes publican las cosas que piensan, no tienen a nadie, ningún editor que le esté diciendo, oye, pero si dicen esto, a lo mejor vamos a tener problemas, qué sé yo. Tú preferís, tú escoges con quién trabajas, ¿cachai? Eso es la ventaja de la autogestión. Y en la medida que uno también pueda, porque yo a lo mejor no voy a tener mucho dinero para hacer una publicación masiva, pero quizás me basta con 5 cómics, ¿cachai? Que cambia a lo mejor la percepción de una persona, y con eso yo soy feliz. Mira, el cómic se encuentra en dos lugares en Concepción. El primero es la librería Diagonal, que está justamente en la Diagonal, al lado de la, ¿cómo se llama la librería que está al lado? La más chiquita, y también está en la comiquería Arca, que está en la Caracol, arriba en el último piso. Yeah. Ahí en esos dos puntos se puede encontrar. Más que mensaje, yo creo que hacer un llamado que contenga la gente, que mucha gente pronto tiene muchas ideas, pero como que le cuesta dar como el paso a hacerlas, porque muchas veces dice, pero ¿para qué esta energía? Si al final capaz que no llega a ninguna parte. Mira, mucha gente comenzó a hacer Planeta Z. Planeta Z, por ejemplo, es una revista que comenzó siendo fanzine y ahora se vende en Santiago. Por ejemplo, Felix Master también comenzó haciendo su cómic en papel, ahora se puede leer por internet. Ustedes mismos, por ejemplo, se metiendo ruido también comenzó siendo a lo mejor demasiado rápido de inquietud. Ahora tienen una cadena de contacto más o menos grande. Entonces, hacer contracultura, ¿no? Hacer contracultura, crear, criticar, unirse y darle, ¿no?